estamos realizando este reclamo porque estamos pidiendo continuidad laboral para compañeros y compañeras que en febrero no tendrían ya trabajo, se le caerían sus horas. Solamente en febrero serían 50 compañeros, pero sabemos que van a ser más porque al año siguiente van a tener esta misma problemática y también sabemos que otras escuelas de arte de la provincia van a estar con lo mismo porque también tienen la posibilidad de cubrir sus horas y acceder a puestos por pruebas de aptitud docente que hoy no están siendo reconocidas por el estatuto docente con la situación de revista de interinos, que es la que los beneficiaría y le daría la posibilidad laboral. Queremos estabilidad laboral, estabilidad pedagógica, respeto del estatuto docente y que los compañeros y compañeras puedan continuar trabajando. Queremos estabilidad laboral.